Mediante un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado, emitido el 13 de agosto de este año, se informó del inicio de un proceso penal contra 5 funcionarios del GAD Municipal de Girón y de un contratista. La Fiscalía actuó en base a un informe de la Contraloría General del Estado realizado entre enero de 2016 a diciembre de 2017, en el cual se adquirieron 1.500 libros y 500 revistas que fueron entregados el 25 de junio de 2017. Sin embargo, posterior a esta fecha, se declararon desiertos 3 procesos de contratación por régimen especial. El cuarto proceso llegó a su término con fecha 29 de agosto de 2017. 3 días después se firmó el contrato por $8,900. El doctor Ítalo Palacios, abogado de los funcionarios municipales mencionados en el informe, respondió a varias interrogantes. A decir del profesional del derecho, la situación es la siguiente. Efectivamente, Fiscalía del Estado, por intermedio del fiscal provincial de la SUAE, ha tomado la decisión de formular cargos y, en efecto, así lo hizo el día 13 de agosto del año en curso, en contra del señor alcalde del GAD municipal del Cantón Girón y otros funcionarios de la entidad. Y por supuesto, un contratista. Formulación de cargos presumiéndoseles presuntos autores del delito de tráfico de influencia. Quien los habla ha asumido la defensa y en esas circunstancias tengo 90 días para ejercer el legítimo derecho a defensa y, a su vez, proporcionar a Fiscalía todos los elementos de convicción, todos los elementos de descargo, conforme prevé nuestra legislación. Recordemos, señor periodista, que toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario. En esta formulación de cargos se ha solicitado una presentación periódica que es parte de la normativa que lo van a hacer y lo están haciendo ya cada 15 días ante la autoridad competente. A mi concepto y respetando los criterios en este caso del fiscal provincial, aquí no existe delito de ninguna naturaleza. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y así reza un informe de auditoría de Contraloría General del Estado. Simple y llanamente en ese informe se hace constar, y es lo que sucedió, esa es la verdad, decide, resuelve realizar un libro de la historia del Cantón Girón, sumado a aquello una revista. Se entrega la obra, se entrega los libros, se cumple con los presupuestos, se adjudica este trabajo a una propuesta de menor valor y hoy son procesados por realizar una obra. Eso es todo. El problema no son los materiales bibliográficos, sino la contratación. El 25 de junio del 2017, efectivamente, en las festividades, un día domingo, se entrega a la ciudadanía de Girón la obra. Uno, dos. Existen 2, 3 momentos en los que, de acuerdo al informe, y así consta en la plataforma, se declara desierto este contrato, este concurso, por errores en subir en la plataforma aquella postura del contratista. Y un cuarto momento, efectivamente, se cumple con ese procedimiento. Esa es una realidad histórica que no lo podemos negar. El contrato llegó a su término 2 meses después de recibidos los libros y revistas. Así dicen los documentos. Recuerde usted que quien entrega una obra, ¿sí? Quien entrega una obra, se lo manda a elaborar, entrega la obra, uno tiene derecho a que se le pague. Si se dieron esos errores, ojo, no actos dolosos, errores en la subida de la plataforma de la propuesta, eso no representa tráfico de influencias y eso no representa una conducta atípica en la legislación ecuatoriana. ¿Cuál es el acto doloso de los funcionarios municipales en que se han beneficiado? ¿Dónde está existencia de infracción? ¿Dónde está ese acuerdo para beneficiar al ciudadano de la imprenta? Y por último, ¿para qué le han enjuiciado al ciudadano de la imprenta si él ha elaborado los libros y las revistas? Eso no se dice. Y eso lo vamos a aclarar en esta investigación.
¿Quién será el fiscal que lleve adelante la investigación? En estos casos, al estar en este proceso, el señor alcalde goza de fuero de corte. Esto quiere decir que el fiscal que investiga su causa es el fiscal provincial y el juez que conoce la causa es el señor presidente, en este caso la señorita presidenta de la Corte Provincial de Justicia de la SOAI, por cuanto así reza el Código Orgánico de la Función Judicial. No hay una denuncia particular. ¿Por qué surgió esta situación? Si bien no hay denuncias de alguna persona interesada, como bien lo dice usted, no es menos cierto que Contraloría General del Estado, órgano de control, tiene la facultad en todas las entidades públicas, etcétera, de realizar las auditorías. Efectivamente, en este caso, realizan una auditoría externa por un equipo, un grupo de auditores, y encuentran esta situación, ojo, administrativa, que dicen en su informe, es una situación administrativa en donde le lleva a emitir una conclusión de presunta responsabilidad penal. Por eso el informe de auditoría que lo tiene usted y lo tengo yo, ¿sí? Es la facultad que tiene el órgano de control de hacerlo. No requerimos de denuncia de ningún ciudadano. Existe preocupación ciudadana por el caso. Existe comentarios, existe preocupación de la ciudadanía, correcto. Pero yo les digo una cosa muy sencilla. Todos tenemos derecho a opinar. En el Ecuador se debe respetar la libertad de expresión. Y soy quien más respeto la libertad de expresión. Tres, si bien aquello está permitido, no es menos cierto y muy respetuoso de todos los medios informáticos en el Ecuador, en este caso, por favor comentemos, uno, conociendo la causa, comentemos, dos, haciendo una investigación profunda, hagámoslo respetando aquel sagrado derecho previsto en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, que es ese principio de inocencia de los ciudadanos. Porque la honra y la dignidad de todo ser humano no se puede manchar ni mancillar sin tener resolución de las autoridades competentes de ninguna naturaleza. ¿Alguna solución? ¿Pago de alguna multa? ¿O la única salida es seguir el proceso? La única solución es simple y llanamente esta investigación penal, plasmarlo y demostrarle la total y absoluta inocencia de los funcionarios. Dos, pagar. No acostumbro pagar nada a nadie. Tres, y no lo debo hacer. Mi formación es otra. Tres, pagar por algún error administrativo. Usted me hace esa pregunta muy inteligentemente. ¿Por qué? Si hay una multa por un supuesto error administrativo, eso no representa responder penalmente en la legislación ecuatoriana. Ese es mi criterio.